Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Oxford TV. El día de hoy nos encontramos en la unidad educativa José Salazar. Vamos a demostrarle la segunda clase demostrativa en este segundo quimestre de todos los niveles, desde inicial 2 hasta tercer año de bachillerato. Espero que sea un gusto para ustedes. Bienvenidos. Affirmative and negative statements. A. Complete with the words in the table. Doing, visiting, watching, playing, staying, and listening. Number one, Diego. I am doing, visiting, watching, playing, staying, or listening. When is the concert? 6
El avance que los chicos han tenido es excelente. Yo estoy muy contenta en lo personal porque el inglés abre muchas puertas. Sugiero que sigan así, excelente, porque de verdad los chicos han obtenido un gran logro. Veo con mucha satisfacción el avance y desarrollo de nuestros hijos en el idioma extranjero. El tema de Oxford le ha ayudado bastante a identificar sus identificar colores, gestos, en fin, es algo positivo para nuestros hijos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Yajaira Delgado y soy representante de Melina Rojas Delgado. Bueno, les comento que me encanta el aprendizaje, una, y principalmente la actuación que le hacen desde muy pequeña, muy corta edad, en participar, ya para que se vayan saliendo, le vayan quitando los nervios y la actitud de ellos que van tomando. Y eso es muy bueno, tanto para la unidad educativa como para inglés. Y me fascina la educación de mi hija. Beso.
Green. Color green. Blue, red, brown, or green. Each one. A. White. Chase and check. Angel. Busy or there and check. Check. Good. Check. Answer. Listen the color. Blue. Color. Blue. Color blue. Yellow, brown, or blue. Good. Buenos días, mi nombre es Denise Salvatierra, soy representante del niño Matías López de Inicial 2 y me parece muy bien la clase de inglés que le dan al niño, o sea, a mi niño, porque ha aprendido bastante, porque él cuando llega a la casa comienza a traducir todo lo que le han enseñado aquí, como los colores, los números, los nombres de los profesores, todo. Me parece muy bien, el niño ha aprendido bastante. ¿Cómo le parecieron las clases demostrativas que se realizaron el día de hoy? Me parecen muy interesantes. Se ve que los niños están aprendiendo y eso es bueno. Ya.
allá. ¿Usted cómo ve el proceso de aprendizaje en él? ¿Ve que ha aprendido? ¿Qué, si le comenta lo que ha aprendido? Sí, realmente sí, sí está aprendiendo, porque en notas anteriores él no era muy bueno para inglés. Una vez me llevó un 3 y yo sorprendida, pero ahora en los exámenes ha sacado 9 y más. Entonces yo creo que está aprendiendo y eso es bueno. Ya, ok. La última preguntita ya. ¿Qué le parece a usted el convenio que tiene la institución con Oxford? Oh, me parece muy buena y que esperando que siga así para el progreso de los niños y los estudiantes, porque es bueno saber que tu hijo va a ser bilingüe, que no tenga esa falla. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, padre de familia, la revolución se hace aquí, mi nombre es Marcelo Vázquez, como parte de Oxford. Estamos aquí para reforzar y mejorar el proceso de aprendizaje de inglés. How old are you? I'm 13. Or I'm 13 years old. How old is she? She's 15 or she's 15 years old. How old are your sisters? Kara is 10 and Beth is 16. She's 15. She's 15. She's 15 years old. She's 15 years old. How old are your sisters? How old are your sisters? How old are your sisters? They are 10, 9, and 11 years old. Is your dad 40? No, he isn't. He's 35. How old is your mom? She's 30. How old am I? You're 13 years old. How old is he? He's 14. How old is she? She's 16. How old are they? They're. How old are they? He's 12 and she's 14. How old is she? He's 25. How old is she? She's 20. When did that preposition in an on for months and days? Use in for months, use on for days. When is it closer? Is in January. Press Vida is in June. What is the concert? It's at 6 and 6 Friday. Gracias por... Irregular plurals. Listen to the grammar examples. Repeat. The girls are tall. The girls are tall. They're tall girls. It's terrible. Now, it's
about my mom. Why do you think about my mom? Te comento que es súper bueno, me parece una estrategia súper bien. En este caso mi hijo está aprendiendo mucho, es una técnica súper buena. Espero simplemente en los demás colegios. Bueno, me pareció bastante interesante y les felicito porque han hecho esta alianza estratégica educativa con la institución. Me parece muy bueno los aprendizajes que están teniendo, en este caso, los estudiantes, incluyendo mis hijos. Tengo dos niños acá en la unidad educativa. Y pues esto es algo que está siendo muy beneficioso para los niños, ¿no? A un inicio de este programa yo manifesté en una reunión que también fuese muy bueno que los papitos también recibamos estas enseñanzas, ¿no? Y hace un momentito conversaba con usted y manifestaba de que las puertas están abiertas para poder ser parte de la institución. Pues me parece que es algo muy importante que, así como nuestros hijos se preparan, nosotros también vayamos al mismo nivel de ellos, porque en casa ellos nos preguntan y quizás muchos de nosotros no tengamos el nivel educativo para poderles ayudar en las tareas que tengan, ¿no? Porque lo que decía la arquitecta, la rectora, que la visión de esta institución es de que se proyecte hacia el futuro, unos 2-3 años, en que ya pueda ser la unidad educativa bilingüe. Entonces nosotros, como papitos, nos vamos a quedar atrás, y eso no es lo correcto, ¿no? Entonces yo les agradezco por la invitación y por ser parte de esta unidad educativa. Muchas gracias. Ok, hemos culminado este primer día de clase demostrativa, muy satisfactorio, muy feliz porque los chicos han podido demostrar a los papitos lo que han aprendido en este periodo de tiempo.